Debo volver al arsenal. ¡Allí! ¡Allí! ¡Salud, Ezio! ¿Puedo acompañarte? ¿Cómo no? ¡A por él! ¡Por ahí! ¡Cogedle! ¡Por ahí! Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Siusi, amigo Grioni! ¡Puso da mona! ¡Porca putana! ¡Vamos, Ezio! ¡Tenemos que detener a ese grasone bastardo! ¿Qué? Es que no sé por qué estás aquí, Ezio. Llegas tarde. Ya no puedes hacer nada para impedir que lo consigamos. Cuando Dante acabe contigo, ya dará. ¿Quieres que bailemos un poco? No estás en... Así que echas de menos al estúpido de tu padre. Lo que más siento es... Basta ya. Se hace tarde. Vuelve conmigo. Tenemos que irnos. Ezio, ve tras él. Ese bruto te llevará derecho hasta su amo. Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan. ¡Rápido! ¡Van a irse sin nosotros! ¿Qué demonios tienes en la cabeza? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Don. Una maniobra de distracción. Queríamos navegar. ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino es Chipre. Quieren. No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requies catimpache. ¡Bien hecho, Ezio! Has derrotado a Silvio y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. Deberíamos celebrar esta victoria. Me alegro por ti y por tus hombres, pero no puedo unirme a vosotros.
Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Dogo. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. Por fin te encuentro, Ezio. ¿Por qué estás tan serio? Es mi cumpleaños. ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños. Es estupendo. No sé. Han pasado 10 años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos. 10 años dando caza a los culpables. Ahora estoy cerca del final, pero sigo sin entender por qué ocurrió aquello. Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor. En fin, mira esto. Te traigo un regalo de cumpleaños. Es la lista de embarque del Arsenal, del día en que zarpó aquel barco. ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana. Ezio. ¡Leonardo! ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Enseguida. Bueno, que os divirtáis, chicos. Espero que sea importante. Lo es, te lo aseguro. Ven conmigo y no te separes. Las dos últimas páginas del códice, he estado estudiándolas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté, vi que las marcas del dorso formaban una frase. Mira, el profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante. ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir. Dos fragmentos del Edén. ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonardo. Y sé que puedo confiar en ti, más que en nadie. Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el códice oculta una profecía, que lleva una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso. Es increíble. Pero si les quitaste esas hojas a los Barbarigo, puede que conozcan la existencia de la cripta. Mal asunto. Un momento. ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del Edén y traerlo de vuelta a Venecia. Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante, el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del códice, yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Las muertes de Mocénigo, de los Medici, de mi padre y mis hermanos, todo era parte de un plan para encontrar la cripta. El español. Rodrigo Borgia. El barco de Chipre llega mañana. Estaré allí para recibirlo. Buena suerte, Ezio.
¡No escaparás! ¡Maldita sea! ¡Se escapa! ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¿Tío Mario? ¿A dónde se lo llevan? ¡Bájate ahora mismo! ¡No puedes subir allí! En nuestro turno. ¡Atención! ¡Ha habido un naufragio! El San Pellegrino ha informado de que el mercante Daelus se ha hundido con todos sus tripulantes junto a la costa de Tesalónica. La República presenta sus condolencias a las familias de toda la tripulación. Llegan noticias del extranjero. Dicen que hay cierto malestar entre las filas otomanas. El Dogo y el Consejo de los Diez se reúnen hoy para acordar qué acciones seguir. Un baile de máscaras ante el Palazzo d'Angolo. El anfitrión será el propio señor Frankibus D'Angolo.